Muy buenas a todos, muy bienvenidos al primer episodio de Sin Moderación, el podcast de Libertad TV. Estamos ya en la cuarta semana de confinamiento y bueno, están siendo días duros en España, días duros en todo el planeta en general debido a la epidemia de coronavirus. Y vamos a hablar de este tema desde una perspectiva amplia. Y para ayudarnos en esta tarea tenemos a uno de los grandes personajes de este canal, que es Juan Ramón Rayo. Muy bienvenido, Juan Ramón. ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias por la invitación a este primer podcast. Sin Moderación, el podcast de Libertad TV. Muchas gracias, es un placer empezar contigo y estamos también, como siempre, con Bruno Pinela. Muy bien, bien hallado, bienvenidos a todos. Y con Paola Serracchiani. Muy buenas, Paola. Buenas. Bueno, en primer lugar vamos a hacer la que va a ser la primera sección de este podcast que vamos a mantener siempre, que va a ser comentar quién ha sido para nosotros el mejor y el peor personaje de la semana. Empezamos por Bruno, si queréis. Vale, pues bueno, en primer lugar quería destacar el personaje más negativo desde mi punto de vista de los últimos días, más bien. Podríamos destacar que quizás el gobierno no destaca por lo positivo, pero en particular me ha parecido destacable pues una entrevista que ha hecho el ministro de Interior, Grande Marlaska, en el que, preguntado por un periodista acerca de, bueno, comparación con Italia y algunas medidas que se venían haciendo en otros países, viene a decir, bueno, pues si Italia no se había previsto, Italia no había hecho cosas, ¿por qué ellos deberían haberlo hecho? Me parece cuanto menos destacable. Y por otro lado, pues me gustaría destacar el papel de Leo Varadkar. Para quien no lo sepa, pues es el primer ministro de Irlanda. Irlanda es un país que ha venido haciendo las cosas pues más o menos bien en lo que se refiere a la gestión de la crisis. La tasa de crecimiento de casos se viene manteniendo por debajo del 10%. Y bueno, pues es destacable porque la última semana Leo Varadkar se ha dispuesto a presentarse como voluntario para la gestión, él como formación de médico, para una o dos horas a la semana participar en lo que se refiere en el triage de los posibles positivos, en este caso en modo telemático. Es una nota que podríamos decir que puede ser de marketing político, pero teniendo en cuenta que ellos acaban de perder las elecciones y desde mi punto de vista injustamente, y que ha dimitido como líder del partido, pues me parece destacable que haga este gesto. Si queréis, continúo. Yo quería destacar como ejemplo negativo a Josep Borrell, ¿no? Al alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que seguramente es el máximo representante de España en la Unión Europea, y que, bueno, hemos leído una entrevista esta semana en la que pues hablaba de aumentar el peso del Estado, endeudamiento masivo, nacionalizaciones, expolio fiscal, y me parece que es algo bastante irresponsable en este momento, máxime teniendo en cuenta el clima de inversión, ¿no? Y el clima de negativo que genera para cuando superemos esta crisis. Y además hablaba de, pues, seguía insistiendo en la necesidad de mutualizar la deuda y el riesgo en la Unión Europea, a pesar de que también hablaba pues de expansión monetaria masiva y de endeudamiento masivo, etc. Y positivamente valoraría la gestión de Sebastian Kurz, el canciller austriaco, porque, bueno, según he estado leyendo, han hecho una gestión bastante positiva de la crisis, de la pandemia. No han tenido una gran expansión del número de contagios ni un número de muertes demasiado elevado. Y a partir de la semana que viene pues van a relajar las medidas de confinamiento, incluso han lanzado un plan de aplazamientos fiscales, no ya a un mes o a tres meses, sino de cara a aplazar los impuestos, por ejemplo, los impuestos de sociedades de este año al año que viene, etcétera. Algo que puede ser una vía que otros países quizá deberíamos mirar y deberíamos copiar. Por mi parte, mi peor personaje de la semana viene en combo. Son dos personas, que es el presidente de Nicaragua y la primera dama / también vicepresidenta de Nicaragua, ya que hace un par de semanas, no solamente esta semana, convocaron a la gente a luchar con amor al coronavirus. Y convocaron una marcha que se llamaba Amor en tiempos de COVID-19.
Creo que el chiste se cuenta solo, y algo realmente ilógico, y de la misma mano ya pues el presidente Daniel Ortega tiene 27 días sin dar la cara en toda esta crisis, entonces creo que es claramente una de las peores personas en estos momentos. Y de mejores personajes, diría yo que todas las personas que han donado o han hecho un aporte en estos momentos tan complicados, no solamente en España, sino en todo el mundo. Esas son no solamente una persona, sino todas las personas que han contribuido. Juan Ramón. Bueno, el peor personaje creo que ha sido el más siniestro, sin duda, Pablo Iglesias, que no solo está intentando utilizar, instrumentar la crisis para imponer una agenda económica pues totalmente intervencionista, casi rozando lo marxista, ¿no?, en términos de nacionalizaciones y de control de todos los aspectos de la economía, sino que incluso ha dado un paso más allá de abogar, dentro del gobierno está ganando predicamento esta idea, de abogar por la censura de aquellas personas que a su juicio se dedican a difundir bulos, que obviamente los bulos son todo aquello que al gobierno le moleste. Como personaje positivo, pues hombre, uno podría ser Bill Gates, por ejemplo, que está preparando en 7 laboratorios distintos 7 vacunas distintas para el coronavirus, un ejemplo de cómo la sociedad civil intenta buscar soluciones a los problemas, y desde un punto de vista político, pues Angela Merkel, ¿no?, que parece, veremos si es así, pero parece que ha frenado la amenaza de los eurobonos. Solo por eso, pues ya merece una estrellita. Que no vayamos a una mutualización absoluta de deuda en Europa para dar alas a los manirrotos gobiernos del sur. Juan, a nivel personal, a nivel un poquito más personal, ¿tú cómo estás llevando el confinamiento? Porque bueno, tú das clases, que imagino que ahora tienes que dar de forma telemática, las apariciones que antes hacías en televisión ahora son más complicadas de hacer. ¿Cómo lo estás llevando? Bueno, no lo estoy llevando mal. Dentro de lo que cabe, creo que me he adaptado bastante bien. Ya antes estaba dando muchas clases online. Pensemos que uno de los centros donde imparto clases es OMMA, que es un centro totalmente online, por tanto ahí no he experimentado mucho cambio. Incluso en el IE, en el Instituto de Empresa, justamente ha coincidido en un periodo en el que el máster que tenía que dar también era online, con lo cual tampoco ha habido ahí una disrupción muy, muy grande. Las intervenciones en la radio pues son por teléfono, con lo cual, bueno, más o menos se ha facilitado. Y bueno, quizá lo más complicado sean las intervenciones por televisión. Algunas las he continuado haciendo por Skype, que en principio no debería haber mucha dificultad, mucho problema. Otras, pues últimamente han sido un poco más escasas. No sé si es que las voces críticas de la gestión del gobierno a lo mejor ahora mismo no tienen tanta cabida. De todas formas, Rayo, bueno, creemos... ¿Has podido explicar más o menos, pues bueno, que en lo que se refiere a tu trabajo como profesor, como docente, pues tiene un impacto, pero crees que alguno de estos cambios que estamos viviendo, alguna de estas disrupciones, se van a quedar de manera permanente realmente? Hombre, a ver, yo creo que se están experimentando fórmulas de hacer lo mismo minimizando los costes de, por ejemplo, desplazamiento y los costes de organización presencial. No estaría de más que muchos negocios se plantearan ese cambio. Por ejemplo, en el caso de OMA, pues ya se lo había planteado de antemano, ¿no? OMA en unos años lanzará la Universidad de las Hespérides, que también era una universidad que estaba pensada para ser online y que será online. Por tanto, ahí no ha influido, pero otras universidades, quizá el IE, el Instituto de Empresa, que ya tiene una parte online, pero a lo mejor se plantea, no lo sé, pero a lo mejor se plantea, después de esta experiencia, dar más online. Y los medios de comunicación, pues a ver, al final, si hasta la fecha, cuando, por ejemplo, querían venir a entrevistarme cerca de casa, tenían que mandar a un cámara. ¿Hasta qué punto compensa mandar a un cámara para mí y para mucha otra gente a la que quieren entrevistar, en lugar de facilitar una conexión por Skype, que es mucho más barata y mucho más cercana, ¿no? Entonces, bueno, no lo sé, pero claramente ellos irán viendo las nuevas adaptaciones, si funcionan, si no, y yo creo que están funcionando razonablemente bien como para que muchos de esos cambios se puedan mantener o al menos se mantengan en parte.
también otro tipo de cambios que pueden haber llegado para quedarse, por ejemplo, pues el uso de las mascarillas, ¿no? De los guantes, que son cosas que en otros países, sobre todo de Asia, ya estaban muy normalizadas, y también medidas de distanciamiento social, ¿no? Porque hay quien dice que uno de los factores que han hecho que en Italia y en España el virus haya impactado con más fuerza es, pues bueno, nuestra cercanía, nuestra forma de ser, ¿no? Sí, veremos cómo cambia a largo plazo la cultura y las relaciones. A corto plazo yo creo que sí que vamos a ver que el distanciamiento social se mantiene, que el uso de las mascarillas se va, bueno, es que incluso el gobierno probablemente lo vuelva obligatorio, con lo cual eso sí va a perdurar. Lo que yo no sé a largo plazo, si va a haber un cambio de estructura social en España. Es decir, dentro de 10 años la gente se socializará mucho menos de lo que se venía socializando. No lo sé, ¿no? El otro día Alex Tabarrok preguntó en Twitter que cuáles fueron las repercusiones culturales duraderas de la gripe del 18, que fue una pandemia mucho más brutal en términos de letalidad que esta. Y no está claro cuáles fueron, ¿no? Uno le contestó, bueno, pues como anécdota no está mal, pero desde luego no fue un cambio muy radical, que antes en las fuentes del pueblo pues había una tacita para que la gente pudiera beber y todos compartían esa tacita y claro, desde que empezaron a infectarse pues ya dejó de haber la taza de la que beber todos juntos, ¿no? Pero claro, si eso es lo máximo que se consiguió con la gripe del 18, personalmente creo que vamos, yo estuve buscando y no encontré mucha información de qué cambios culturales radicales generó persistentes en el tiempo esa gripe. Pero a lo mejor no generó muchos y a lo mejor esta tampoco lo genera. Digo en el muy largo plazo, en el Claro. corto es que se van a dar. Las aerolíneas van a estar 3, 4, 5 años absolutamente a dos velas. Los bares, los restaurantes, todo ese sector, digamos ya el sector turístico, hoteles y demás en España, todo ese sector va a tener un lustro muy complicado. Va a funcionar, claro, pero va a funcionar a un nivel de intensidad muchísimo menor del que tenía. Claro, y hablando un poco más a la hora del gobierno ahora. Para nadie es secreto todos los errores que se han cometido, todos los fallos que ha tenido el gobierno. ¿Tú cuál crees que han sido los errores más fuertes que ha tenido el gobierno de España a la hora de llevar esta crisis? Bueno, es complicado, ¿no? Porque casi sería más fácil preguntar qué aciertos ha tenido. Top tres, por lo menos. Pero, a ver, hay dos grandes grupos o dos grandes categorías de errores. Por un lado, lo que le correspondía hacer al gobierno y no ha hecho, y por otro, el mensaje que ha transmitido el gobierno. Si el gobierno hubiese actuado meramente pues, pasivo, como quedándose de brazos cruzados sin hacer nada, pero al menos hubiese dicho, señores, esto es muy grave, tomen las medidas necesarias, absténganse de salir a la calle si no es necesario, no acudan a aglomeraciones, si salen a la calle, salgan con mascarilla y con guantes. Es una situación crítica, especialmente para la gente de mayor edad. Bueno, habríamos visto cómo habría reaccionado la sociedad, porque puede ser en parte cheap talking, ¿no? Es decir, pues, si el gobierno lanza un mensaje pero luego no toma ninguna medida, la gente puede decir, ¿esto de verdad va en serio o no? Pero al menos, no sé, parte de la sociedad creo que sí habría reaccionado. En el caso de Hong Kong, por ejemplo, sí hubo una reacción muy fuerte por parte de los ciudadanos. El gobierno dijo, esto va en serio y la gente dejó de salir a la calle, dejaron. Si me permite, Rayo, ahí puedo dar una nota. Es decir, en el caso, bueno, yo es que estoy residiendo en Irlanda y por eso lo comento, ¿no? Pero en Irlanda se vino avisando de que esto era un tema grave y hasta que no llegaron pues unas cifras, vamos a decir, llamativas, no se tomaron medidas serias, pero sí que se animó Claro. a la gente a mantenerse lo más alejada posible, etcétera. Incluso el St. Patrick's Day Sí. se cerraron los pubs, Claro. Sí, por eso absolutamente. digo que eso ya habría ayudado bastante. Pero luego, claro, lo que es imperdonable es que no se tomara ninguna medida. Es decir, que no se prohibían aglomeraciones, que no se cerraran escuelas, que no se suspendieran servicios públicos no esenciales. Y ya no estoy hablando de confinamiento social, de confinamiento domiciliario, perdón.
esa ya, digamos, es la medida reforzada última, que a lo mejor, si con las anteriores y con una buena mentalización social consigues controlar el virus, ni siquiera hace falta tomarla. Esa es la medida desesperada de, bueno, ya hemos fracasado en todo, pues vamos a cerrar el país. Pero es que había muchas otras que se podrían haber tomado antes, que algunos las reclamábamos desde finales de febrero, y no se hizo. Por lo cual, negligencia gubernamental por el lado de la actuación y por el lado del discurso. Y eso, pues, fue invitar a la gente a que contagiara a otra gente. Yo recuerdo, y también los medios de comunicación, ¿eh? No solo el gobierno. Lo que pasa es que los medios de comunicación, como en muchos casos son meras correas de transmisión del mensaje que articula el gobierno, pues simplemente se dedicaban a reproducir lo que el gobierno quería que reprodujera. Yo me acuerdo que a principios de marzo fui a un programa de televisión y antes de entrar yo, no iba a hablar del coronavirus, iba a hablar de otra cosa, pero antes de entrar yo estaban entrevistando a gente de Valencia donde se planteaba la cuestión de si había que suspender las fallas. Y la gente de la calle, por supuesto, no hay que suspender las fallas, yo iré aunque sea arriesgado, tal y cual. Pero es que lo más chocante es que la reportera, después de todo esto, dijo, claro que... O sea, información sin sesgo, ¿no? Claro que no hay que suspender las fallas. De hecho, animo a todo el mundo a que venga a las fallas de Valencia porque aquí no pasa nada. Y el presentador del programa diciendo, ¡olé! Fantástico, menos mal que tenemos esta presentadora. No, es que no, llamamiento a la irresponsabilidad colectiva y al contagio masivo. ¿Pero por qué? Pues porque el gobierno estaba diciendo, o sea, a ver, ¿por qué? Por dos motivos. Porque la profesión periodística en este país tiene muy poco espíritu crítico, ese es un problema. Pero bueno, dado que la profesión periodística tiene muy poco espíritu crítico y se limita a reproducir lo que dice el gobierno, claro, si el gobierno estaba quitándole toda importancia, qué va a decir la profesión periodística y qué mensaje, por tanto, termina llegando a la población. Y eso, pues, es la... Efectivamente, es que España es un caso muy particular porque hay otros países que destacan también por su inacción, ¿no? Estados Unidos ha reaccionado muy tarde, Reino Unido, pero, por ejemplo, Francia, por su parte, celebró elecciones el 15 de marzo, elecciones municipales, cuando en España ya se había establecido el estado de alarma y estábamos confinados. Pero creo que España es el único caso en el que se ha animado públicamente y desde las instituciones a hacer concentraciones masivas, a atender a manifestaciones multitudinarias, etcétera. Es que es una negligencia absoluta. Sí, a ver, yo creo que hay un cambio entre lo que se puede decir del gobierno desde el 9 de marzo y hasta el 9 de marzo. La política que se desarrolla a partir del 9 de marzo no es una política mala. Lo que pasa es que, claro, ya estaba todo el mundo contagiado y ya era tarde, pero el 9 de marzo cierran colegios, se insta al teletrabajo, a los pocos días ya anuncian que van a decretar el estado de alarma y que van a instar a la gente a que se quede en sus casas. O sea, bueno, la gestión que se hizo a partir del 9 de marzo, ya no digo a partir del 14, sino a partir del 9, entra dentro de lo cabal, de lo medianamente responsable. Ahora, es que lo absolutamente grave y disparatado, lo he estado recopilando, en los próximos días sacaré un vídeo de toda la secuencia de tweets que fui publicando desde finales de febrero, es que hasta el 9 de marzo no tomaron absolutamente ninguna medida, pero ninguna, ninguna, ninguna. Era el único país europeo que no había tomado la más mínima medida y que además el portavoz público, Fernando Simón, seguía frivolizando sobre el tema, animando a la gente, como decías, a acudir a manifestaciones. Es que era un despropósito absoluto. Y se sabía, o sea, se conocía, porque estuve leyendo y el mismo decano de una universidad en Hubei, que es una ciudad muy cerca del centro del epicentro, y aparte es miembro del Partido Comunista Chino, lo estaba diciendo. Decía que mientras en China se estaba educando a las personas a cómo usar una mascarilla o la importancia de todo este tipo de cosas, en España se estaba incentivando a no hacerlo o a darle las mascarillas solamente a las personas enfermas y los demás a nadie le importaba. Entonces se conocía perfectamente y el gobierno, o sea, no ha hecho nada o lo ha hecho demasiado tarde. Claro que se sabía, quiero decir. Ya digo, el vídeo que voy a subir en los próximos días, al repasar todo lo que dije yo, dije, es que lo clavé absolutamente, pero no porque yo sea un experto en la materia, que no lo soy, ni mucho menos. Humildemente. No, pero ya verás la secuencia. Es que
O sea, todo lo que fui diciendo se fue cumpliendo, pero no porque lo dijera yo o porque yo sepa mucho, sino porque me dediqué a informarme mínimamente. Entonces, si yo, sin ser experto, y con una información que tampoco era información privilegiada, era información pública a la que podía acceder cualquiera, fui capaz de ver lo que iba a venir. ¿Alguien se cree que este gobierno, con sus expertos, no sabía la situación a la que nos enfrentábamos, no tenía acceso a esa información y, por tanto, decidieron no hacer ningún caso a las señales que estaban recibiendo? De todas formas, discrepo en una parte contigo y yo creo que podemos luego seguir avanzando en otros aspectos sobre el tema del coronavirus, pero siguiendo con este tema, discrepo un poco contigo en lo que se refiere a ese lapso de tiempo entre el 9 de marzo y el 14. Es decir, creo que ahí se perdieron muchos días, se intentó atrasar al máximo la medida y luego ya el colmo, desde mi punto de vista, es decretar un estado de alarma un viernes para hacerlo efectivo el lunes, que es, me parece una locura desde mi punto de vista. Sí, a ver, probablemente ya habría que haber decretado el estado de alarma el 9, eso es así, pero lo que estoy diciendo es que las medidas que se empezaron a tomar son medidas que si se hubiesen tomado antes, sí habrían sido efectivas. Entonces, de alguna manera, el gobierno el 9 de marzo empezó a hacer deprisa y corriendo todo lo que debería haber hecho antes, pero que las acciones que se van tomando a partir del 9, tarde, pero son acciones que tienen sentido. Ya digo, pues suspender las clases, paralización de servicios públicos, mandar a los funcionarios a casa, prohibir grandes aglomeraciones, que ya era tarde para frenar el virus con todo eso, sí, pero... Bueno. Y de todas formas, creo que el estado de alarma se declaró de una forma, vamos a decir, ya posterior, puesto que el ejemplo portugués le había pintado un poco la cara. Portugal, que también es un país que conozco, porque soy portugués, quien me conoce, estaba absolutamente aterrorizado con el aumento de casos que estaba habiendo en España, y con tan solo, pues creo que eran 3 muertes... 78 casos. Tomar esta medida de... Con 78 casos contagiados únicamente. Con 78 casos, pero 3 muertes, pero siendo un país que está absolutamente rodeado con su única frontera terrestre, con España, les dio lugar a decir, no, esto hay que pararlo cuanto antes y vamos a meter a todo el mundo en casa y vamos a pedir cerrar la frontera, que no dijeron cerrarla unilateralmente, pero por lo menos lo pidieran. Y a partir de ahí ya España decidió tomar alguna medida, pero yo desde mi punto de vista creo que fue... posterior y viendo el ejemplo portugués que con muchos menos casos y con una situación mucho más aliviada decidió tomar medidas cuanto antes. Sí, también porque la situación se había descontrolado en España. Quiero decir, a ver, puedes estar ciego hasta que ya se te están saturando los hospitales y esa semana ya se saturaban los hospitales y la única forma de pararlo era con un confinamiento total de la población. Sí, a ver, que no hemos tenido buen gobierno en ningún momento, porque además es que la medida de confinamiento domiciliario es lo fácil, ¿vale? Pues que la gente no salga de casa, que se hunda la economía y ya está. Pero no han estado preparando la salida del confinamiento hasta antes de ayer y además siguen, ¿vale? Lo han dicho que... Lo que han dicho va bien orientado. Mascarillas y guantes, test masivos... tecnología para trazar los contagiados y poderlos aislar, pero no tienen nada de todo eso. Entonces, vale, al menos ya saben por dónde van los tiros y por dónde hay que dirigirse, pero claro, es que llevamos 3 semanas de confinamiento y que hemos hecho estas 3 semanas para preparar la salida del confinamiento. No, la gestión no puede haber sido antes y después más horrorosa, pero lo que decía antes es que a partir del 9 sí que es verdad que se empiezan a tomar las medidas que habría que haber tomado mucho antes. Bueno, en el tema más económico, las medidas parecen, a mi punto de vista, bastante, bastante incorrectas. Tú, Rayo, llevas varias semanas comentándolo. Y yo quería conocer vuestra opinión porque, bueno, inicialmente hablaban pues, de que esto iba a ser una simple caída y luego un rebote rápido de la economía, ¿no? Una recuperación en V, pero con medidas como las que han impuesto que dificultan tanto la actividad económica y con esta prohibición del despido, pero que realmente es un encarecimiento del despido, si se fuerzan muchísimas empresas a la quiebra, que es algo que podría suceder, no cabe ni siquiera una recuperación en U. Es que parece que vamos hacia una recesión en forma de L. Sí, aparte a mí me preocupa ya no tanto las medidas que han adoptado hasta la fecha,
que en sí mismas son malas, por las razones que hemos visto, sino aún no lo han esbozado, ¿no? Pero las líneas maestras de cómo creen que tiene que articularse la recuperación, ¿no? Es decir, vale, imaginemos que en 3 meses el confinamiento ha terminado, que quedan algunas medidas de restricción. Bien, en ese escenario, ¿qué quiere hacer el gobierno para relanzar la economía? Porque el gobierno está hablando de reconstrucción económica. Está pidiendo un plan Marshall, básicamente pidiendo dinero a Europa, para intervenir masivamente en la economía y tirar de esta industria, tirar de aquella industria, es decir, planificar esencialmente la economía. Y además en un contexto donde muy probablemente, para sufragar todo esto, veremos subidas de impuestos masivas a aquellos sectores que al gobierno no le gusten. Entonces, mi miedo ya no es tanto la situación actual, que puede degenerar mucho. Si no salimos de este confinamiento en mes y medio, 2 meses, esto puede ser un desastre a todos los niveles, pero imaginemos que eso, que ya a finales de abril se empieza a relajar la cosa y ya en 3 meses pues queda algo, pero poca cosa. Ahí pues nos habremos endeudado mucho, muchas empresas habrán sufrido, se habrán arruinado y por tanto la recuperación será lenta, pero si al menos dejaran la economía libremente a partir de ahí, pues ya podríamos volver a crecer saludablemente. Pero es que creo, mi impresión, es que quieren aprovechar la coyuntura para desplegar un plan de intervención masiva y de planificación masiva de cómo debe ser la economía. Sí, bueno, para contextualizar, vamos a dar también un poco de datos y dinos a ver hasta dónde pueden empeorar. Los datos que estamos saliendo son verdaderamente peligrosos, es decir, desplome de afiliados en la seguridad social, aumento del paro registrado en 9 puntos, índice de sentimiento económico se está desplomando, consumo eléctrico cae 6 puntos respecto al mes de febrero, en lo que se refiere en marzo a febrero, confianza industrial se desploma 7 puntos, matriculación de vehículos cae 69 puntos, de un mes a otro me refiero, ¿eh? Confianza del consumidor, matriculación de vehículos de carga, es decir, esto, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuál va a ser nuestro suelo? A ver, yo creo que hay que diferenciar la parte que sí va a rebotar de la parte que no va a rebotar. Algunos de esos datos van a rebotar. La caída de la matriculación de vehículos, obviamente ahora no se va a vender ni un solo vehículo porque la gente no puede salir de casa. Cuando la gente pueda volver a salir de casa, pues en parte remontará la matriculación. Remontar no significa volver a las cifras anteriores, significa que dejamos de caer y en parte contrarrestamos la caída. Por tanto, una cosa es la parálisis coyuntural y otra es la destrucción de riqueza estructural, y eso de momento es más difícil de medir. Pero, por ejemplo, en las cifras de paro las ofrecieron sin incluir a los afectados por el ERTE. Esto pues puede ser criticable porque al final es gente que no está trabajando, no está produciendo riqueza, está en sus casas, pero no la metes en parados. Hicieron una explicación pedagógica de lo que era estar en un ERTE. Sí, no, a ver, que en parte tiene su razón de ser, ¿no? En economía un parado es aquel que busca activamente empleo. En teoría, el que está en un ERTE no busca activamente empleo. De ahí a pensar que el que está en un ERTE es como un trabajador más, pues es una ficción, obviamente, ¿no? Pero incluso quitando a la gente del ERTE, la afiliación a la seguridad social cayó en 900.000 personas. El número de parados aumentó en más de 300.000. Eso es gente que ha perdido su empleo no porque se lo hayan suspendido, sino porque lo han desechado, no le han renovado el contrato y parte de esa gente, gran parte de esa gente, no va a volver a recuperarlo cuando haya acabado el confinamiento. Y gran parte de la gente que está en ERTE lo va a perder, no a lo mejor en un periodo de 6 meses, pero sí después, o incluso en los 6 meses si quiebra la empresa, claro. Entonces, vale, a lo mejor nos podemos ir a 10, 11 millones de personas que no están trabajando. Eso no significa que vaya a haber 11 millones de parados en stricto sensu, pero sí que nos podemos quedar en 6 millones de parados. Y a partir de ahí reconstruir todo eso con un gobierno que va a intentar
controlar todos los resortes de la economía con la excusa de la reconstrucción económica, pues es un panorama peligroso, inquietante. Claro, muchas personas eso es lo que tienen miedo, ¿qué va a pasar ahora o cuánto va a durar esta crisis? Porque según han dicho Trump o Merkel o el gobierno chino, a corto plazo la crisis del confinamiento pues puede durar hasta mayo o hasta junio o hasta quizás julio o agosto, pero ¿cuánto va a durar ese impacto a largo plazo? A largo plazo en el paro, a largo plazo también en el sistema de producción de España. Claro, claro. No, estaba pensando, por ejemplo, hay una industria que es que está estructuralmente devastada, lo mencionábamos antes, que es la industria turística. Eso no va a levantar cabeza en 2-3 años. Eso no es una V, no lo va a ser, es una L absoluta. Y estamos hablando de una industria que es alrededor del 15% del PIB de España, que además es una industria crucial porque ha sido la que levantó en un primer momento el país durante la crisis, la que aporta gran parte de ingresos exteriores, de exportación de servicios a otros países y, por tanto, que nos permite reducir nuestra deuda exterior. Eso, claro, va a estar laminado. Y otras industrias... Y claro, yo lo que en cierto modo estoy pensando es, o lo que en cierto modo pienso es, como el gobierno sabe eso, quiere aprovechar la reconstrucción para decir, vamos a reemplazar la industria turística por la reindustrialización de España, por la que siempre ha abogado Podemos, ¿no? El discurso de Pablo Iglesias en los últimos días es ese, ¿no? Que tenemos que tener instrumentos soberanos para producir respiradores, mascarillas, una industria potente. Y claro, insisto, si la recuperación, en lugar de ser una recuperación como lo fue la anterior, que con todos los defectos que tuvo, porque se subieron muchos impuestos y por tanto se machacó al sector privado de manera bastante agresiva, pero no se les dijo a las empresas en que se tenían que especializar. La economía fue descubriendo qué sectores eran buenos, qué sectores eran malos, y gracias a ello, por cierto, España fue un ejemplo de recuperación en el sentido de reducción del endeudamiento privado, incluyendo el endeudamiento exterior, y ganancia de competitividad, porque pasamos de tener déficit exterior a superávit exterior, es decir, quedamos competitivos. Si ahora ese modelo no nos sirve y lo que queremos es un modelo dirigista, el gobierno nos va a decir cuáles han de ser los sectores económicos del futuro. Esto es algo que nunca habríamos aceptado, bueno, nunca, no sé, pero en principio no habríamos aceptado en tiempos de bonanza. Si en 2019 nos dicen que va a salir Pablo Iglesias y que se va a poner a dirigir la planificación económica del país, habríamos dicho, imposible. Nos vamos todos. Vamos. Ya lo dijo Pablo Iglesias, que el comunismo llega al poder siempre en situaciones excepcionales, ¿no? Y yo creo que es lo que están intentando. Que yo creo que todo el mundo, ya no gente fuera del gobierno, claro, sino incluso la gente del gobierno habría dicho, esto no va a pasar, ¿no? Esto no tiene ningún sentido, no lo vamos a consentir. Pero es que ahora es la apuesta que me parece están articulando. Es una apuesta muy peligrosa porque, vamos, si tiene que ser Iglesias el que nos diga cómo generar riqueza a los españoles... Y además con una posición muy leve de las distancias europeas, me parece a mí. ¿No? ¿Con una, perdona? Oposición muy leve. Ah, pero... Sí, bueno, es que claro, las instancias europeas tienen sus propios problemas también ahora mismo, ¿no? Entonces, es un poco distinto quizá a la crisis de 2011-2012. En 2011-2012 tenías una Alemania muy fuerte que sí que tenía músculo para tutelar lo que hacían los del sur. Pero es que ahora Alemania también dice, ostras, yo tengo mis propios problemas internos, a lo mejor me quiebra el Deutsche Bank, tengo que rescatar a mi industria automovilística, me voy a meter en líos con el sur, como mucho les voy a dar una financiación restringida y no muy incondicional, y ya luego ellos que vean lo que hacen. Pero sí, la verdad es que el panorama no pinta bien. En cierto modo es como si quisieran un plan Marshall, pero no hay ningún Mr. Marshall en este momento. Pero yo creo que lo verdaderamente preocupante es lo que comentabas, que bueno, en las últimas semanas hemos escuchado criminalizar a la iniciativa privada, criminalizar a las empresas, criminalizar a la oposición bajo ese escudo de unión necesaria en el que se amparan. Y además hablan de nacionalizaciones, hiperregulación, hace falta más peso del Estado. ¿Tú crees que estamos avanzando hacia un cambio de régimen, que están intentando dinamitar todas estas instituciones?
Bueno, a ver, Podemos está en cambio de régimen desde que nació, eso está claro. La cuestión es si el PSOE también se suma a ese cambio de régimen o no. Porque claro, si Podemos y PSOE se suman a un cambio de régimen, no digo que se vaya a dar necesariamente, porque aún así puede haber otros contrapoderes políticos y no políticos que lo frenen, pero ya hay mucha fuerza que apunta en esa dirección. Y sobre todo si intentan el cambio de régimen en un contexto en el que la población está medio en síndrome de Estocolmo, ¿no? De, bueno, sálvame de esta como sea, y además, porque dicen, no, se ha visto que el Estado es muy bueno porque nos ha salvado, cuando el Estado, a tal margen, nos ha condenado, porque el Estado tenía que hacer muy poquitas cosas, pero las tenía que hacer y no las hizo. Desde un punto de vista conspiranoico diríamos, el Estado hizo dejación de funciones para generar el caos y luego reivindicarse como un Estado omnipotente. Que no digo que ese haya sido el plan, pero desde luego la cadena de acontecimientos ha sido esa. El Estado fracasó miserablemente a la hora de frenar el virus y ahora se reivindica como salvador de todos nosotros. Y que en ese contexto intelectual PSOE y Podemos quieran remar a un cambio de régimen, pues es peligroso porque eso, van a tener fuerza política y van a tener menos oposición social de la que deberían tener. Pero crees, para mí el riesgo, personalmente, creo que no es tanto un propio cambio de régimen, sino más bien una manipulación de todos los resortes del poder, que hemos visto que bueno, eso es un cambio, a Pedro Sánchez le sobran las intenciones para seguir haciéndolo, pero Pedro Sánchez y el resto del gobierno en general que se suma al carro, sino que veo más bien esa manipulación de los resortes del poder para perpetuarse lo máximo posible en el poder a un estilo, vamos a decir, andaluz. Con el PSOE, ¿no? Intentar crear unas redes clientelares, eliminar cierta iniciativa popular para sustituirla por la iniciativa del Estado público y a partir de ahí pues crear una suerte de votante permanente. Sí, sí, bueno, yo cuando hablo de cambio de régimen me refiero a algo así, ¿no? Y también cambio de régimen económico con muchísimo más intervencionismo del Estado. No estoy pensando en un cambio de régimen constitucional porque no tienen los números. Necesitarían el concurso de PP y de Vox y obviamente no lo van a tener. Entonces, esa vía formal de cambio de régimen está cerrada. Ahora, el régimen puede cambiar no porque reemplaces la Constitución, sino porque hagas una novación constitucional, es decir, una relectura y una reinterpretación de los consensos que se han construido en torno a la Constitución. La Constitución se puede interpretar de muchas maneras, tal como se la estaba interpretando hasta la fecha, pues nos alumbraba una situación como la que tenemos hoy, pues un Estado socialdemócrata, es verdad, bastante mayor de lo que nos gustaría a muchos, pero sin llevarlo a un gran parque de empresas públicas, sin llevarlo a una redistribución masiva de la renta, a una fiscalidad muy agresiva, que puede tener cabida en la Constitución, pero no es la lectura que se estaba haciendo de la Constitución ni la aplicación que se estaba haciendo de la misma. Si ahora a lo que vamos es a que la Constitución se va a reinterpretar como quiere Pablo Iglesias, con toda la carta de derechos sociales que siempre lee de la Constitución, con el artículo 128 en la cabeza de subordinar todo al dictad del gobierno, pues bueno, se puede quedar la Constitución formalmente, pero obviamente has cambiado la forma de aplicarla, la forma de interpretarla y has cambiado el régimen. Una cosa que me parece curiosa es que, sí, parecieran como si estuvieran aprovechando la situación para llegar a los fines que ellos quieren. Una de esas, un ejemplo claro ahorita es lo del Ministerio de la Verdad, que en mi opinión, me parece muy parecido a una situación que pasó también en Venezuela cuando hicieron una ley que se llamaba Ley Resorte, que el gobierno puso una ley para evitar que los medios de comunicación pusieran todo tipo de cosas sexuales. Y mediante esa ley empezaron a cerrar tanto medios de comunicación de televisión como de radio, entre esas 32 emisoras de radio y un canal de televisión llamado RCTV. Entonces, creo que como España debería aprender de las cosas buenas de los países, pero también de las cosas malas. O sea, con el Ministerio de la Verdad podemos estar en el
en un borde muy, muy, muy ligero de caer en lo mismo que cayó en Venezuela en la parte de libertad de expresión. Yo creo que no sería ni tan pequeño el borde. ¿Qué opinas tú? Claro, al final, qué es verdad y qué no es verdad es algo bastante relativo y siempre sujeto a revisión, ¿no? Porque es que incluso en ciencia, ¿qué es la verdad científica? Pues te viene otro y te refuta la hipótesis anterior y la verdad cambia, ¿no? Entonces, si los hechos es muy difícil constatar cuáles son y quién tiene la verdad en cada momento, pretender crear un ministerio antibulos, pues es una forma de habilitar al gobierno a que persiga aquellas manifestaciones de ideas, de información, de opinión, que el gobierno considera un bulo o que no le gusten al gobierno. O sea, ambos casos serían peligrosos. Uno, dejar el criterio de decidir qué es un bulo o qué no es un bulo al gobierno. El gobierno puede tener mala información o puede tener un sesgo ideológico, ¿no? Pues, para mí, todo el marxismo es un bulo. Entonces, si yo estoy al frente del gobierno y con ese ministerio, pues tendría que perseguir a todos los marxistas diciendo que están divulgando bulos. Para el gobierno, el liberalismo, neoliberalismo será un bulo. Entonces, ¿qué pueden ir persiguiendo proclamas neoliberales? Pues ya sería un peligro dejar que los sesgos de cada cual determinen que es un bulo y que no es un bulo y censurar lo que ellos crean que es un bulo. Pero es que además, una vez tú les das ese poder, ¿quién se cree que lo van a utilizar solo para perseguir lo que ellos honestamente consideran que es un bulo? Obviamente irán a perseguir a todo aquel que les esté haciendo daño desde un punto de vista político. Y de la misma manera que están reescribiendo ahora la historia, porque es que la han reescrito en un mes, ¿no? Es decir, gente que decía es una gripe, ahora fuimos los primeros en reaccionar. Hombre, no sería estar los primeros en reaccionar cuando analizasteis el problema. Ahora que las mascarillas, pues si hace un mes nos decían que las mascarillas era mejor no llevarlas. Y que nadie lo podía saber cuando muchos les estábamos avisando y que los que ahora les criticamos por no hacernos caso somos capitán a posteriori. O sea, lo han reescrito todo. Pues claro, esta misma reescritura también se puede dar con respecto a lo que ellos consideren un bulo. Quiero decir, pueden censurar algo que no es un bulo, pero ya se montarán la campaña necesaria para que mucha gente crea que es un bulo y, por tanto, para avalar esa censura. Tienen todo a favor para hacerlo, además. Que también lo hemos estado viendo estos días. Es decir, secuencia de acontecimientos. Podemos denuncia que hay una red de bots de extrema izquierda que propagan bulos. Gobierno. Hemos de cambiar la ley para perseguir los bulos. El diario.es, que es un diario, como todo el mundo sabe, absolutamente independiente del gobierno. Hay una red, hemos detectado a través de un informe que lo publica una empresa dirigida por un señor que estaba afiliado a Podemos, hemos detectado una red de personas que difunden bulos, que amplifican los bulos, entre ellas yo mismo. Entonces, ya el diario.es te pone en la diana de extrema derecha que difunde bulos, que es justamente aquel grupo de personas o aquel tipo de mensajes que el gobierno quiere censurar a cuenta de esta reforma legislativa. Entonces, si a mí se me puede potencialmente censurar por estar en la lista negra de esta gente que escribe al dictado del gobierno, pues, bueno, es que entonces, ¿quién está libre de no ser censurado por llevar cualquier opinión contraria al gobierno? Bueno, esperemos no caer en ese aborigen de control de información y de control de medios, porque eso sería el fin del régimen democrático, tal como lo conocemos, en mi opinión. Y creo que nuestra labor es muy importante en este momento. Y yo quería que terminaras haciendo una reflexión, que es, bueno, en Twitter especialmente, pero en todos los medios hemos visto cómo a los liberales nos intentaban ridiculizar, ¿no? Diciendo que siempre estábamos en contra del Estado y ahora veníamos a pedir que papá Estado interveniera y nos salvara y gestionara la crisis. Si pudieras explicar en tu opinión por qué es necesario que el Estado intervenga en este tipo de situaciones y por qué los liberales lo defendemos coherentemente. A ver, es necesario que intervenga, pero de manera muy ajustada, muy específica, ¿no? Porque claro, es que también me he encontrado a muchos que ahora me están diciendo, pero si tú pedías la intervención del Estado, ¿por qué estás en contra de nacionalizaciones? No, miren, no tiene nada que ver una cosa con la otra. A ver,
¿por qué podría ser necesario o cómo podría ser suficiente que el Estado no interviniera y no llegáramos a un desastre? Si yo soy una persona que estoy contagiada y contagio a otra persona, yo estoy causando un daño sobre otra persona. Por tanto, si a mí se me pudiese individualizar la responsabilidad y yo, como he generado un daño a tercero, pasar a estar obligado a compensar e indemnizar a ese tercero, no sería necesario ningún tipo de intervención estatal en esta materia. ¿Por qué? Pues porque si tú dices, mira, que si tú contagias a otro, le tienes que pagar el tratamiento hospitalario y eso van a ser 5.000, 10.000 euros. Con que cuidado con cómo sale a la calle y a quién contagia. Creo que habría un confinamiento domiciliario brutal sin ninguna orden estatal. Y eso sí sería algo muy coherente con los principios liberales. Libertad con responsabilidad. Si tú actúas, hazte cargo de las consecuencias de tu acción, incluyendo el daño que generas a terceros. ¿Cuál es el problema? Que es muy difícil individualizar la responsabilidad aquí. ¿Quién ha contagiado a quién? ¿Cómo establecemos, sobre todo cuando el contagio ya está desbocado, cómo establecemos toda la cadena de contagios? En cierto modo, podemos decir que hay una externalidad negativa no internalizada, ¿no?, en términos económicos. Y cuando hay una externalidad negativa no internalizada, el gobierno puede tener sentido que actúe para evitar males mayores. Yo mismo he defendido, por ejemplo, impuestos sobre el CO2, mucho antes de esta crisis. Casualmente nadie me dijo ahí que estaba siendo incoherente, pues claro, como les venía bien, nadie decía, no, estás traicionando tus principios liberales, sino que ahí lo que decían es, ¿qué liberal más realista que es capaz de adaptar sus principios a problemas reales? Pero, en este caso, que es exactamente lo mismo, que el Estado tiene que tomar una regulación de distanciamiento social porque la gente contagia a otros irresponsablemente en el sentido estricto, es decir, sin responsabilizarse del daño que les está generando, pues bueno, es lo mismo. Es distanciamiento social como second best frente a un first best, que sería el liberal, que al menos hoy no podemos alcanzar. Igual dentro de 50 años tenemos una tecnología tan fantástica que sabemos quién contagia a quién y por tanto podemos individualizar la responsabilidad. Hoy todavía no. Y por tanto, de la misma manera que el Estado interviene, entre comillas, para proteger el orden público, si yo te rompo unas piernas, pues viene la policía y me procesa y me encierra, pues aquí lo mismo. Hay que distanciarse para evitar que unos dañen a otros. Pero ya está. Es decir, esa es la misión, orden público, salud pública, si lo queremos, del Estado. Pero eso no implica ni que el Estado tenga que tener hospitales públicos. Ya me voy a temas incluso muy de gestión directa de esta enfermedad. Ni que tenga que tener transportes públicos, ni que tenga que tener empresas de farmacéuticas públicas. Ni que tenga, por supuesto, que nacionalizar empresas privadas para producir mascarillas, para producir geles. Todo eso, los liberales no lo hemos defendido en ningún momento de esta crisis. Los liberales defendieron, cuando el gobierno hacía dejación de funciones, que el gobierno ejerciera aquellas funciones para las que se ha arrogado el monopolio. Porque es que si además no se arrogara el monopolio, pues a lo mejor otros podrían actuar. En Brasil, las mafias brasileñas, como vieron que el gobierno brasileño no estaba haciendo nada, pusieron barreras frente a los contagios, barreras que eran mucho más brutales que las que ponía el gobierno. Decían, ustedes aquí no entren que nos van a contagiar. Pero claro, si el gobierno establece libertad de circulación y cuando hay que limitarla, el gobierno no la limita, que es el que tiene la potestad para hacerlo, pues lo que está diciendo es barra libre a los contagios. Por tanto, no creo que haya una incoherencia. Es verdad que son puntos que tensionan los planteamientos liberales, porque bueno, toda esta realidad negativa es un potencial fallo de coordinación. Pero justamente creo que el ejercicio que estamos haciendo los liberales es un ejercicio de honestidad y decir, bueno, pues si hay un fallo de coordinación, que se solvente. Pero que el fallo de coordinación sea ese, no implica que todo lo demás en el mercado sean fallos de coordinación y no implica que el Estado deba tener la potestad de intervenir en todo lo demás que no es ese específico fallo de coordinación. Claro, y con esto yo creo que tenemos que incentivar a la gente a no dejarse manipular y tener un pensamiento individual, de pensar lo que nos están diciendo, pensarlo dos veces, tres veces y ver si es verdad, si no es verdad y en qué me afecta a mí y al resto de las personas, porque realmente lo que yo he visto en esta crisis ha sido que han sabido manipular demasiado bien a la gente por el miedo
Y por la situación de que no saber qué va a pasar, es el papá Estado te va a ayudar y va a resolver todas las crisis. Y por ahí es muy fácil manipular a la gente. Y la gente se está dejando manipular, que es lo más peligroso de todo. Yo creo que uno de los principales mensajes que sí deberíamos llevarnos de esta crisis es desconfía profundamente de las autoridades estatales. Creo que una conclusión es dura, pero es que es una conclusión que a mi juicio cada vez admite menos discusión, es que las autoridades estatales, esas que supuestamente te protegen, ¿no? Lo que dice ahora Pablo Iglesias de el Estado es el que te protege, las autoridades estatales sacrificaron a parte de la población española para mantener sus actos de festividad ideológica del 8M. Antepusieron su sectarismo, dogmatismo, electoralismo ideológico a la vida de los españoles. Entonces, si las autoridades, que Totalmente. son las que dicen que te cuidan, hacen esto, ¿qué no harán en muchos otros asuntos cuando les interese? Y habrá quien diga que no es el tema, no es solo la que no hubo solo manifestaciones, sino que hubo también partidos de fútbol y hubo un congreso de un partido y todo, pero bueno, en todo caso, a las manifestaciones, el propio Fernando Simón animó a ir a las Sí, manifestaciones. aparte que el argumento no es, yo creo que no es ese. O sea, el argumento es el gobierno retrasó la adopción de medidas hasta el 8M por el 8M. Nadie se cree que el gobierno retrasó la adopción de medidas para que Vox celebrara su mitin o para que los partidos de fútbol se celebraran. No. La cuestión es, ¿por qué las medidas se tomaron tan sumamente tarde? No digo las duras, que eso bueno, digo alguna medida. Es que lo absolutamente incomprensible para mí del caso español no es que se reaccionara más tarde o más temprano, que eso pues va por países, va por habilidad. Es que hasta el 9 de marzo no se tomó una sola medida. ¿Y por qué no se tomó una sola medida? Porque tomar medidas implicaba abrir el melón de que esto era grave y si era grave, a lo mejor tenías que prohibir el 8M. Entonces, para que no se abriera ni siquiera el debate de si había que prohibir el 8M o no, no se tomó ninguna medida. Y eso significa que estuvieron dispuestos a sacrificar a su población para que el 8M se mantuviera. Por eso, ahora mismo hay gente que está intentando juzgar al gobierno, creo que van a fracasar, porque, vamos, si tuviéramos Totalmente. instituciones independientes sería otra cosa. Nos estamos quedando sin tiempo, Rayo, y no Vale. quería dejar de bueno, comentarte. Bueno, algunos ya te conocemos de hace mucho tiempo y reconocemos tu inmenso trabajo en el servicio al servicio de las ideas de la libertad. Pero simplemente para dar una nota a los seguidores del canal, ¿en qué medida pues crees que de qué salud goza ahora mismo el liberalismo a hacer frente, pues no solo a la situación en la que estamos, sino a la situación que se va a quedar después de esto? Hombre, a ver, no creo que sean buenos tiempos para el liberalismo en su materialización institucional. Eso creo que va a ser obvio. No tengo tan claro que el liberalismo goce de mala salud en la sociedad, es decir, como ideas. Sí que creo que hay mucha gente que se está acercando, está conociendo el liberalismo de primeras y que le seduce, ve que puede ser una forma de pensar con potencial, pero que tiene las ideas muy poco estructuradas, ¿no? Y es gente que lo mismo te dice que es muy liberal y luego se deshace con un mitin de Vox totalmente antiliberal, ¿no? Entonces, creo que falta, o sea, creo que el liberalismo está atrayendo a mucha gente y eso es positivo. Falta estructurar bien las ideas, es decir, que haya más coherencia y que se entienda bien qué es el liberalismo y cómo los distintos principios encajan entre sí y cómo hay gente que se llama liberal y que no es liberal y por eso hay que ser capaces de diferenciar el grano de la paja. Y en todo caso, creo que toda esta gente que ya es un liberal con ideas más estructuradas o gente que se está acercando al liberalismo porque te seduce en principio estas ideas, toda esta gente sí va a ser imprescindible para intentar frenar la luz intervencionista, dirigista y estatista que se nos viene encima. Es decir, quizá ahora mismo no sea el momento de estructurar mucho las cabezas porque no tenemos tiempo, ¿no? Es decir, en 3 meses, en 4 meses, vamos a tener que dar una batalla social en todos los frentes para frenar iniciativas profundamente liberticidas de este gobierno. Y ahí todos los apoyos van a ser muy bienvenidos. Bueno, pues muchas gracias, Juan Ramón, porque parte de ese incremento de liberalismo en España es gracias a ti y también parte
de pues, la estructuración del liberalismo en las cabezas, en nuestras cabezas, ¿no? Y muchas gracias por acompañarnos en este primer programa. Nada, muchas gracias a vosotros y ánimo con este tipo de iniciativas que tanta falta y tan valiosas son. Gracias también a Paula y a Bruno, como siempre. Gracias. Y nada, esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio para hablar sin moderación. Hasta la próxima.